Chamos, chamos, el día de hoy venimos asqueados, venimos desesperados, ya la verdad, ya no hayamos qué hacer, estamos muy estresados, esto es muy cansado, realmente subir heroico es una carga muy pesada, es un trabajo muy difícil. Los jugadores juegan cada vez mejor, todos juegan bien, todos juegan muy, muy excelentemente. Yo creo que cada vez la comunidad de Free Fire juega muy bien. La verdad, los jugadores han estado avanzando bastante. Se nota que los duelos de escuadra les han servido. Se nota que duelo de clasificatoria en escuadra, que ráfaga, que modo ráfaga, que todos los mods que han habido han servido de algo. Y como quiera, cuando una persona con normal, sin ningún tipo de mod o ningún tipo de hack te mata, pues tú qué dices allí, no pasa nada, o sea, te mató, tú sabes, lo sientes cuando fue un PvP bueno, cuando fue una pelea intensa, cuando tu escuadra la tumbaron de manera leal, ahí no dices nada. Pero cuando te mata un hacker, o peor aún, que en una escuadra todos son hacker y que tú llevas todo el día, o llevas 2 días ganándote 200 puntos para subir, y en 3 partidas seguidas te avientas, 3 partidas, y en cada una de ellas te topas con un hacker que te tumba con un crítico, y que a tu escuadra los tumban así, pim, 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 muertos todos. ¿Qué haces? ¿Qué haces ante eso? Aquí lo peor de todo es de que me queda claro que Garena no los quiere banear. Me queda claro que Garena no quiere hacer nada en contra de ellos. Evidentemente Garena tiene un beneficio de que los hackers estén allí enfrente, que estén activos. Pero ¿cuál beneficio es? El beneficio que recibe Garena es que tienen acuerdos con las diseñadoras, porque permiten que su juego tenga acceso a, que tengan acceso a su juego hackers con mods, hackers con aplicaciones externas que puedan modificar su juego. Hay una especie de acuerdo entre los diseñadores, los impulsadores, los patrocinadores también de Garena, que no necesariamente le dicen, ¿sabes qué? Aplícame o recíbeme este hack. No, sino que es como una especie de software que permite ser compatible y que pues no lo vas a tumbar porque pues tu patrocinador o la persona que es muy allegada a Garena pues es dueño de eso, ¿no? Es como si tú le dijeras a Microsoft, ¿sabes qué? Sí voy a comprarte a financiar Microsoft, pero no quiero que trabajes con HP, no quiero que trabajes con la Samsung, no sé. Entonces, no hacen eso, simplemente es Microsoft y es general, es abierto. Pero lo que me molesta es de que a la gente que tenía de manera humilde una antena, porque esos hackers que te matan de un tiro son hacks, esos hacks que te matan de un tiro son hacks costosos, no te los regala nadie, o sea, los mismos hackers te los venden. Entonces, esa gente sí gasta, esa gente sí le mete, pero para mal al juego. Ahora, si ustedes se fijan, les voy a mostrar todos los hackers que nos han salido aquí. Todos, la mayoría, si no es que todos, tienen cuentas muy humildes. O sea, los hackers no son mensos. Ellos ni siquiera le meten dinero, a ellos no les importa meterle dinero. Y tú sí, tú eres el único menso, yo soy el único menso, que se les ocurre a ustedes, a mí, a quien sea, agarrar una miserable antena que estaba en YouTube y que tú lo puedes descargar. Y descargarla en tu aldea, a la que le has metido tiempo, a la que le has metido dinero. Y que esta persona que no le ha metido dinero y que lo único que hizo fue comprar un hack de 200 pesos, él sí pueda jugar y no lo baneen porque ellos tienen un sistema antibaneo. Tú lo reportas al jugador que te mató y adiós, adiós. Él quita el reporte inmediatamente para que no lo baneen. Así que el reporte nunca le llega a Garena. Ah, pero no fuera el miserable jugador que activa la antena. Porque en cuanto lo denuncies, vas para afuera, vas baneado. Y adiós tanto tiempo, y adiós tanto empeño, y adiós tantas horas dedicadas al juego y dinero invertido. Adiós. Eso no vale. Y por si fuera poco, hay un cinismo de los jugadores que juegan con hack. Que todavía, a pesar de eso, se la pasan mofándose, se burlan. Ellos dicen que es bueno jugar con hacks. Y la verdad ya no sé ni qué pensar, a lo mejor tienen razón.
Así que, ¿cómo les explico? Miren, hay hackers que nos hemos topado nosotros. Seguramente tú también te has topado con este tipo de hacker. Es un tipo de hacker que te tumba. Por ejemplo, si estás en modo solo, te dispara, ¡pum! Mueres de un tiro, ¿eh? Con FAMAS, con SBS, con SKS, lo que tú quieras. Un tiro. Y te lo tiran al pecho y el hack va directamente a la cabeza, aunque te tiren las patas. Pero lo peor de todo es de que al momento de que te asesina, tú no lo expecteas, tú no lo visualizas. Entonces, como no lo visualizas, ese hacker no va a recibir ningún reporte porque tú, en cuanto te mató, te fuiste a visualizar a otro jugador de la partida. Así que estos nuevos hacks, bueno, no nuevos, ya tienen tiempo, pero estos hacks lo que hacen es, pum, te mato y no me visualizas a mí, te mando a que visualices a otro. Y hay otro hack que te saca de la partida inmediatamente. ¡Pum! Tiro a la cabeza, adiós. Pa' afuera, pa' lobby, rápido. Ni siquiera te deja ver quién era el jugador. Pa' lobby. Entonces, ¿cómo lo reportas? ¿Cómo haces un reporte si no estás grabando en ese momento? ¡Pum! Un golpe a la cabeza, pa' lobby. Directo. Entonces, yo se los digo porque en una ocasión a mi dúo lo mataron. Entonces, yo me asomé por una ventana. Estaba un jugador afuera. Nos empezamos a PvPear. Se metió por la ventana, salí por la ventana y así empezó el PvP. Pero cuando vuelve a entrar por la ventana, ¡pum! De un tiro cayó al suelo. Y él cayó así como si le hubieran desinstalado el Free Fire así. Entonces yo me arrimé a lootearlo o a asomarme a ver quién le había disparado. Pero me arrimé y venía bajando el dúo del hacker. Entonces les empecé a disparar y lo dejé muy tocado a uno de ellos, puso pared. Y pues bueno, yo pasé corriendo por la ventana, pero así corriendo, corriendo. Pasé corriendo por la ventana, ¡pum! Al piso, adiós. Y muerto pa' lobby. Ni siquiera te carga los puntos así rapidito, vas para afuera. Entonces, la comunidad está asqueada, la comunidad está cansada de que los hackers se la pasen jugando libremente. Así que, por eso yo no recrimino a las personas que usaban antena, porque el que usaba la antena, acá platicando con los amigos, el que usaba la antena por lo menos te podías defender de él, ¿sabes? Pero de estos, ¿cómo te defiendes? No puedes hacer nada. Así que aquí les dejo ya sin más las partiditas para que las vean. Analícenlas, véanlas, cómo pegan críticos de manera cínica, desvergonzada. Y dejen su like y por favor compartan el video para que las personas lo puedan ver. Si este video es compartido y llega a oídos de Garena, a lo mejor no les digo que a lo mejor tenemos la respuesta o una solución, pero por lo menos que sepan que no estamos contentos con su juego. Y, ¿por qué no? Ir a Play Store y darle solamente una estrellita en las opiniones. Evalúalo. Dale una estrella a Garena para que sepan que estamos asqueados de esto. Bueno, los dejo y disfruten las partidas. Es una cosa, asesora, es otra, güey. Que preferiría que me matara mejor todo que estaba haciendo. No mames. Pendejo. Con razón nos mató el pendejazo. Y yo le levanté la tira sabroso, güey. Pero ¿qué te digas que ninguno tiene ropa comprada? Solo este güey tiene el diablo y la parte de este. Mira, cambia el manto, mira. Y luego tienen zona los güeyes. Sí. Se tumban este güey y ya este chico. No mames. ¿Vieron cómo se cura? No, no le funcionó el hack, ya no le funcionó el hack. Ahora sí vete curando, mi hijo, cuando vas caminando, vete curando.
Mira. Va a tener un chingo de paredes el güey. Ándele, güey. Más güey. ¿Ya no tiene hack? ¿Basura? Oye, era oro, 12, ¿no hay? Y lleva 12 kilos, güey. Y ya vieron cómo destrozó el casco, güey, porque sí le dio un montón, güey. Se lo destrocé, güey, hasta se vio cuando se le cayó el casco, güey. Son de la escuadra de los hackers que vimos, güey, desde el inicio. ¿Cómo los ves? Manco, güey, mejor lo debe de poner, güey, manco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A casa de mi otra abuela? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué cosa, ma? Enriado también. ¿Qué señal de teléfono? Casi me lo mataba, güey. Se quedó un tiro, güey. Le tenían que dar unos tiritos, güey. No, es que a los tres se lo tiró en vergüenza. Sí, güey, pero le quité el casco, güey. Le di uno de 132 y un chingo de disparos, güey. Quise ir, pero valió, güey. Y estaba dentro de la casa yo, ¿Cómo cae en el palacio? Esto me llega, güey. Yo dije que cuando están tirados no les puede seguir dando la casa. Ajá. Que ya te lo vas a poner en cuatro, para que no te dejen. Y como a la vez, ¿no? Sí le dio. Sí, un ballestazo le tiró otro mojito. Sí, un ballestazo. Y le ve 60, güey. Ojalá le valga 50 fea, güey. Se lo pegó en la panza, güey. Y le da. Es que tiene el puto compra del hack ese que vende varias por los mejores. Me sabe disparar, güey. Giro. Y le dio. Bueno, vamos a quitar esto para ver si se ve. Ya lo mató. ¿Y no? Ah, la pinche morro. Sí, el hackercito. Te lo voy a ver. ¡Ah, no mames! No, güey. Con una bala se chingó. Yo me dejé más o menos de vida también, güey. Aleluya, ni el hijo. Ah, si no lo reportamos. No, no sé. Por eso te arena, no te banea, güey. No te banea. Se activa. Pero vale todo eso, güey. Aún así tengo un montón de reportados, no te banean. Para tus compas, sí, ¿no? Y lo peor es que están orgullosos ellos, Así no se puede.